Space. Don't limit our eyes anymore. Dahua Technology. Committed to continuous technology innovations with insight into the value behind data. Never stops its exploration into unknowns. Dahua Technology, taking video as its core business. Deeply integrate with intelligence and sensing technologies to build a complete smart IoT product and solution system based upon artificial intelligence and computing advantages. To build a comprehensive and true digital world surrounding data, to provide end-edge cloud whole network computing capability and comprehensive safety protection, utilizing cloud and big data platform as the cornerstone of application to realize the business-driven, closed-loop value chain. Let intelligence of everything become possible with Dahua Heart of City, leading the intelligent twins evolution and driving the smart city development. Dahua Technology provides continuous protection for social order and emergency response. Implements systematic coordination for a smooth traffic and convenient journey. Establishes the overall management and operation of industrial parks in order to ensure its safety and efficiency. Builds strong support for manufacturing stability and beneficial growth. Sees clear business trends in order to tap potential value. Enables more families to enjoy smart living. Dahua Technology as a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider. Adheres to ingenuity in redefining international smart factory. Provides customers around the world with reliable service and quality. Witness the glorious moments together with the world. Dahua Technology, enabling a safer society and smarter living. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer taller para periodistas 2021 de Dahua Technology. Les agradecemos a todos su presencia. Vamos a darle un paso a Xiao Wu, nuestro gerente general de Dahua Technology Colombia. Hola a todos, ¿cómo está? Soy Carlos Wu, gerente general de Dahua Colombia. Yo veo que muchos amigos viejos y amigos nuevos están en línea. Ante todo, quería agradecer su participación a nuestra primera entrevista a capacitación de AIMO y no sé si me escucha o no me escucha, señores. Te escuchamos. Sí, qué bueno, sí. Creo que muchos de ustedes han visitado a nuestra oficina vieja en Torres Unidos y conocen algo de Dahua
Y Dahua es una empresa multinacional de seguridad electrónica y en este momento está enfocando en IoT y seguridad a nivel internacional. En este momento también ampliamos una nueva línea de seguridad casera. Lo que vamos a lanzar oficialmente en el mes que viene es la línea AIMO. AIMO es una línea que diseñada y desarrollada exclusivamente para el uso casero, para vigilar su casa, su comercio personal y con su teléfono. Y utilizamos la filosofía de do yourself. No hace falta un trabajo de instalación muy difícil o muy complicada, solamente con la instrucción de aplicación de su teléfono, cualquier persona puede instalar fácilmente su cámara en el lugar que quiere. Por eso, creo que esta nueva línea va a ser una línea revolucionaria para el mercado de seguridad casera. Y gracias a ustedes para participar a esta capacitación de periodistas. Y también les espero en mi oficina nueva en séptima. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Para complementar un poco la información que veníamos comentándoles, les queremos hablar un poco sobre Dahua. Para los que son nuevos con nosotros, Dahua Technology es una compañía de origen chino que está, tiene alrededor de más de 16,000 empleados en el mundo, 3,700 patentes, todo el tiempo está trabajando en innovación. Tenemos una cobertura en más de 180 países en el mundo, 56 filiales y oficinas de representación en el extranjero y 200 más en China. Tenemos la segunda cuota del mercado internacional en la industria, pero en muchos mercados fuera de China formamos parte de los primeros puestos de este sector de seguridad electrónica. En innovación, la compañía invierte el 10% de su facturación anual. Con esto, 6,000 ingenieros en la fábrica en China trabajan a diario para el desarrollo de nuevos productos que incorporan inteligencia artificial para la aplicación de estas tecnologías en diferentes segmentos del mercado. En Colombia, actualmente contamos con 5 filiales o sedes principales, una en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, y también estamos ubicados en Pereira. Allí ya pueden ver. Listo. En Colombia también trabajamos mucho lo que tiene que ver con donaciones y programas de responsabilidad social empresarial. El año pasado hicimos donaciones al Hospital Militar Central de nuestra tecnología térmica para el control de temperatura y medición de este tipo de temperatura, atendiendo las necesidades puntuales que habían sobre la pandemia. También hemos hecho donaciones al municipio de Soacha sobre estas mismas soluciones y hemos participado en programas sociales como compañía que fortalecen el puente binacional entre Colombia y China. También tenemos más de 2,000 socios a nivel nacional. Toda la facturación se emite a través, o sea, Dahua tiene un sistema de venta a través de sus socios y por eso tenemos 2,000 socios a nivel nacional, más de 50 tiendas autorizadas, una recientemente abierta en Bogotá y va a haber pronto un centro especializado en seguridad electrónica en Cali. Sobre las líneas de negocio que tenemos con Dahua, encontramos segmentos para ciudades inteligentes, ciudad segura, transporte inteligente, poder judicial, estacionamiento inteligente, todo lo que tiene que ver con tráfico inteligente, parques industriales, propiedades inmuebles, banca y finanzas, logística, educación, venta minorista, energía inteligente, todo lo relacionado con tecnología de inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas y la línea AIMO que nuestro gerente les estaba comentando, que es la línea de hogares
y que estamos lanzando muy prontamente en el país. Ahora los voy a dejar con nuestro ingeniero de entrenamiento, Álvaro Salcedo, quien les va a comentar todo acerca de esta tecnología, cómo aplica para las ciudades, cómo aplica para los edificios, y todas las preguntas que ustedes tengan, pues bienvenidas, acá estamos para atenderlos. Les agradecemos mucho la presencia en este primer taller. Va a ser el primero de varios talleres que tenemos este año. Queremos desarrollar un programa de innovación para periodismo y esta es nuestra intención, poder llegarles a ustedes, colaborarles con la mayor información posible para que a través de los medios y de las audiencias que ustedes tienen, también si llegasen a necesitar algún tipo de información, dato importante o relevante, pues ya lo tengan y lo lleven pues de la mano de estas capacitaciones. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Álvaro Salcedo, ingeniero de entrenamiento para Dahua Technology Colombia. Hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con soluciones para edificios inteligentes. ¿Puedes parar de compartir, por favor? Listo. Bueno, los invito por favor a que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la hagan directamente en el chat, así las podemos ir respondiendo a medida van surgiendo. Entonces, arranquemos. ¿Cuál es la idea de Dahua? Que a través de todos nuestros productos, todas nuestras integraciones, podamos lograr un diseño monomarca. ¿Qué significa esto? Que excepto los postes, todo puede ser marca Dahua. Cables, cámaras, switches, grabadores, pantallas, pantallas gigantes como video walls, cosas así. Y todo lo integramos bajo un solo ecosistema. Una ventaja muy grande que nos da esto es que cuando tenemos problemas, por ejemplo, con una cámara y un switch y un grabador, ¿a quién llamo? ¿Cierto? Pues en este caso simplemente llaman a Dahua. Nosotros les podemos ayudar con ese tema. En Smart Building, en edificios inteligentes, los desafíos grandes que tenemos es que hay muchas partes que se mueven al mismo tiempo y todas tienen que trabajar al tiempo y tienen que trabajar bien para que podamos lograr un buen resultado. Por lo general, ¿qué pasa? Por ejemplo, con las personas, a veces llevar un registro de quién entra, quién sale, quién visita, qué traen, qué llevan, todo eso se dificulta. ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr? Que a través de control de acceso, de tiempo de asistencia, podamos lograr que esta solución se simplifique muchísimo. Imagínense en una fábrica tener que revisar una bitácora de papel, ¿cierto? Bueno, aquí simplemente con un clic buscamos el nombre de la persona y obtenemos resultados. Sonido del vídeo.
No hay sonido. Bueno, me comentan que no tenemos audio en el video. Denme un segundo para volver a compartir la presentación, a ver si podemos resolver ese problema. Listo, parece que ya ahí está solucionado. Bueno, como pudimos ver en el video, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos integrar todo de una manera sencilla. Desde la entrada a los edificios para los residentes, la entrega de paquetes, los parqueaderos, que podamos gestionar todo lo que tiene que ver con accesos a visitantes. Es una forma muy, muy sencilla y muy práctica de administrar nuestros edificios de una manera segura y eficiente. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar de soluciones de edificios inteligentes, comenzamos a pensar en todos los puntos de dolor que puede tener una edificación. Entonces, por ejemplo, el lobby y la recepción. Necesitamos saber quién entra, a qué horas entran, a dónde van, a quién van a ver, etcétera, etcétera. En los pisos necesitamos tener un control del ascensor, de los corredores, de qué pasa en los lobbies de los ascensores, ver qué pasa en los estacionamientos. Y ahora, desde el lado administrativo, necesitamos que haya un punto central, un cuarto de control, donde podamos administrar todas estas cámaras, todas estas soluciones. Fabio, ¿qué tecnología utilizan para monitorear el ingreso y salida de personas? ¿Cómo se puede verificar si es un intruso? En el edificio tuvimos un caso de hurto. Fabio, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente lo podemos lograr de múltiples maneras. Con registros en la recepción, lo podemos también manejar a través de reconocimiento facial. Lo podemos hacer de dos maneras, como modo de persona no reconocida, o lo que llamamos modo extraño o un modo general, ¿cierto? Ya sabemos que en todos los edificios va a haber una X cantidad de personas. En los parqueaderos, por ejemplo, si detecto a alguien que no está dentro de esa lista de personas, puedo hacer que me dé una alerta, ¿ok? Entonces, tenemos varias maneras de verlo. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Para parques industriales, que también son edificios inteligentes, ¿cierto? Tenemos básicamente los mismos problemas, pero ahora se expanden un poquito más porque estamos hablando de zonas muy grandes donde vamos a tener que ya comenzar a tener en cuenta el los perímetros, zonas comunes como cafeterías, parqueaderos a gran escala, bodegas, cosas así. Básicamente, una solución sencilla de edificio inteligente combinaría todo lo que tiene que ver con CCTV, control de acceso, nuestro software de administración y un modo de visualización, llámese desde un monitor de computador hasta un video wall. ¿En dónde vamos a aplicar todas estas funciones? Bueno, en la entrada vamos a tener reconocimiento de placas, videoporteros, talanqueras, controles de acceso. En los lobbies y en las zonas comunes vamos a tener cámaras, llámese panorámicas, cámaras full color u otro tipo de cámaras en los ascensores y en los parqueaderos. ¿Qué tecnologías estamos trayendo? Estamos trayendo tecnologías como WISMIND y WISENSE. Básicamente es inteligencia artificial. Vamos a poder lograr conteo de personas, ahorita que el aforo es tan importante. Rastreos inteligentes.
análisis de vehículos, mapas de multitudes, parqueos ilegales. Bueno, vamos a tener también tecnologías como full color. Esto es algo nuevo que está con lo que estamos entrando al mercado. La idea es que la cámara, sin necesidad de una iluminación muy fuerte de noche, pueda mantener la vista a color. Fíjense en estas comparaciones, es muy diferente yo decirle a la policía que la persona tenía una chaqueta roja, un pantalón verde y tenía una maleta amarilla, ¿cierto? A decirle que tenía pantalón gris, chaqueta gris, la maleta es gris, todo es gris porque la cámara está en blanco y negro. Entonces, vamos a poder lograr imágenes muy coloridas, con colores muy, muy cercanos a la realidad en condiciones de muy baja iluminación. Las aplicaciones típicas serían para callejones, para calles, parqueaderos exteriores, con full color vamos a poder mantener los detalles reales en todas nuestras zonas. También contamos con SMD, que es una solución de detección de movimiento inteligente. Fíjense la comparación. SMD lo que va a poder hacer es filtrar personas y vehículos del resto de la imagen. Entonces, cuando hay lluvia, cuando hay movimiento de mascotas, de hojas en un árbol, cosas así, una cámara tradicional lo detectaría como movimiento. Este ejemplo es muy bueno. De noche tiende a haber una gran cantidad de detección de movimiento y es simplemente por el cambio de las luces de los vehículos. Fíjense que ahora cuando pasa un vehículo me detecta SMD vehículo o SMD humano o persona en este caso. Veo un par de preguntas. Fabio, ¿cuál es el proceso de monitoreo de personas frente a COVID-19? Fabio, lo podemos hacer de dos maneras. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero lo podemos hacer a través de control de acceso con reconocimiento facial y detección de temperatura, o lo podemos hacer con una cámara térmica que nos permite una detección mucho más precisa. José, los equipos a usar para rango personal, hogar, ¿se podrán ver o comprar en tiendas al detal o todo será directamente por sus oficinas? ¿Qué se me hizo el mouse? José, nosotros no vendemos directamente, así que todo va a ser a través de nuestros distribuidores nacionales o distribuidores regionales. Todos estos equipos, sobre todo de la línea iMove para hogar, lo vas a poder conseguir en las tiendas. Listo. Seguimos. Entonces, reconocimiento facial. La idea es poder extraer datos en tiempo real sobre el video que estamos viendo. Vamos a detectar características de metadatos como sexo, edad, expresión, si la persona tiene gafas, bigote o barba y si tiene tapabocas, ¿okay? Esos son 6 metadatos que podemos extraer directamente del rostro.
tenemos maneras de buscar imágenes a través de nuestro servidor o desde nuestros grabadores también. Y si desplegamos una red suficientemente grande de cámaras de reconocimiento facial en nuestras instalaciones, también podemos hacer un rastreo de la persona. Ah, bueno, pasó por esta cámara, luego se acercó a la otra cámara y podemos llevar un recorrido de todos los puntos por los que ha pasado. Se vuelve una gran herramienta forense. Podemos generar reportes por atributo. Esto no solo se vuelve una buena herramienta de seguridad, sino una excelente herramienta para marketing, ¿cierto? Si yo sé que mi tienda de ropa de hombre, el 80% de mis clientes son mujeres, de pronto tengo que cambiar lo que estoy vendiendo para atraer más clientes. Con el tema de protección de privacidad, para puntos neurálgicos donde necesitemos mantener la privacidad de ciertas personas o del público general, nosotros podemos hacer un bloqueo del rostro. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el punto de tener un bloqueo del rostro si lo que quiero es identificar a la persona? Claro, imagínense, por ejemplo, un jardín infantil. Yo no puedo grabar a menores de edad, ¿cierto? Lo que hago es hacerles una protección de privacidad completa y cuando detecte a alguien que no está permitido estar ahí, a través de un software interno, podemos revelar ese rostro para saber quién estaba. En el tema de lectura de placas, tengan en cuenta que aquí lo estamos haciendo a más a nivel ciudad, ¿cierto? Pero para el propósito de edificios inteligentes, nosotros podemos controlar la entrada y salida de vehículos en conjuntos residenciales, en fábricas, en zonas empresariales. Podemos monitorear quién entra, quién sale, a qué horas entró, a qué hora salió, todo este tipo de cosas. Tenemos una cámara o una función que se llama videoestructuración. Fíjense que aquí la cámara está haciendo múltiples funciones al mismo tiempo. A mano derecha me está haciendo analítica de vehículos. Entonces me está dando placa, color del vehículo, tipo del vehículo y si lo identifica, si es una marca registrada con nosotros, la marca del vehículo. En la parte de abajo me está haciendo metadata de personas. Entonces ya no es solo el rostro, sino el cuerpo. ¿Qué tipo de chaqueta o camiseta tiene, cierto? Si es manga larga, si es manga corta, si es negra, si es blanca. Lo mismo con los pantalones, si tiene maleta, cosas así. En la imagen de la cámara, en la parte superior izquierda, ustedes pueden ver que también hay un conteo. Entonces, ¿cuántos vehículos motor, cuántos vehículos no motor y cuántas personas han pasado a través de la imagen? Esto simplifica mucho el tema de instalación. Señores, disculpen un segundo, estoy teniendo problemas técnicos con mi máquina. Qué pena.
Ya vemos su pantalla. Ya volví. Uy, pero se está llenando toda la pantalla. Y eso que es ThinkPad. Bueno, me vas a tener que leer las preguntas porque la imagen está. Tranquilo. Aquí estamos. Bueno, disculpen por la demora. Entonces, aquí podemos ver un evento que se hizo aquí en Colombia, donde nuestro ingeniero Leonardo Caro tomó un pequeño videito para demostrar lo fácil que es manejar el tema de analíticas. Tengan en cuenta que este video es del 2018, o sea, ya hemos tenido 3 años de desarrollo sobre esta tecnología. Es bastante interesante lo que podemos lograr hoy en día. Entonces, en escenarios de CCTV, vamos a comenzar a combinar tecnologías para atacar cada uno de esos puntos de dolor que habíamos hablado antes. Vamos a tener, por ejemplo, en el lobby. En el lobby, yo voy a reemplazar 4 cámaras, que serían 3 cámaras fijas más una PTZ, con una sola cámara panorámica. ¿Qué es lo que me deja lograr la cámara panorámica? Que con un solo punto de red pueda poder monitorear toda mi escena con un solo dispositivo. En los pasillos vamos a poder tener cámaras como full color, cámaras con analíticas. En los ascensores, esto es un punto bastante interesante. Los edificios con ascensores relativamente nuevos, ¿cierto? Por lo general ya traen un cable viajero para el tema de seguridad. Los edificios viejos es un mundo completamente diferente, porque instalar un cable viajero implica que yo tengo que pagar lo que me cobre el instalador del ascensor. No puedo seleccionar un cable, no puedo seleccionar una instalación, no puedo seleccionar un instalador, ¿cierto? ¿Cómo podemos mitigar este problema? Bueno, a través de nuestros puntos de acceso para ascensores, los PFM 885i, básicamente lo que hace es que es un punto de acceso Wi-Fi, pero con un haz de transmisión muy delgado. ¿Cuál es la idea? Que yo simplemente instalo en el techo del carro y en el techo del hueco del ascensor. Así no tengo que correr cables y lo único que hago es instalar mi cámara. Se vuelve bastante, bastante sencillo solucionar estos problemas en ascensores viejos. Por último, en los estacionamientos. En los estacionamientos yo voy a necesitar, primero que todo, una cámara con tecnología como Starlight, que es muy similar a full color en el hecho de que me va a dejar ver a color, a baja iluminación, ¿ok? Voy a tener la posibilidad de hacer registro de placas. Voy a tener también la posibilidad de hacer parqueo guiado. Entonces, para edificios como edificios de oficinas, me interesa que los clientes puedan llegar y encontrar un puesto de parqueo de una manera rápida y eficiente. Para áreas externas tengo la opción de, sobre todo si son puntos perimetrales, de utilizar radares, ¿cierto? Entonces, la misma cámara comienza a rastrear a la persona que se esté acercando al área. Si quiero hacerlo en un parqueadero como tal, puedo utilizar cámaras panorámicas
de 180 o de 360 grados, lo que implica, vuelve y juega, menos costo de instalación. Voy a poder tener funciones como seguimiento inteligente y seguimiento automático. Entonces, ahí estamos viendo el autorrastreo. La cámara solita está haciendo un seguimiento del vehículo a través de toda la zona. Y cuando se pierde el objetivo, la cámara vuelve a su posición inicial. Tenemos una pregunta de José. Según vemos la presentación, ejemplo, soy en China, acá en Colombia, ahí es la estructura de redes de datos y velocidad de cómputo para que se pueda hacer aplicar al 100%. El sector gobierno está interesado. ¿Ustedes van al sector privado o comercial? Bueno, ahí hay varias preguntas. Entonces, primero que todo, los videos que vemos son los videos de China, porque son los videos promocionales que genera la compañía. Sin embargo, acá en Colombia tenemos muchísimos casos de éxito a nivel de edificio inteligente, de proyectos gobierno, de múltiples verticales, ¿ok? En el tema de si hay la estructura de redes, velocidad de datos y velocidad de cómputo. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de dos cosas totalmente separadas. Una cosa es la red interna y otra cosa es la red externa. En la red externa, lo que nos proveen los proveedores de Internet, ¿cierto? Ahí sí podemos tener algunos desafíos. Pero para nuestro edificio, para nuestra fábrica, para nuestra casa, lo que me interesa es que mi router sea bueno, que mis switches sean buenos. ¿Cierto? Gigabit, 10 gigas, no importa. Ya es algo que es más accesible para algo interno. ¿Ustedes van al sector privado, hogar o comercial? A todos. Básicamente, la ventaja de trabajar con Dahua es que nosotros tenemos soluciones muy económicas para hogar, para pequeños y medianos negocios, ¿cierto? Hasta soluciones de gran envergadura, como pueden ser gobierno, como pueden ser municipalidades, todo este tipo de cosas. Entonces, el proyecto que tenga, nosotros lo podemos respaldar. Para áreas perimetrales, vamos a tener cámaras con detección perimetral. Protección perimetral viene siendo una mejora sobre SMD que habíamos visto antes, que es detección de movimiento inteligente, sino que en vez de hacerlo sobre la imagen entera, lo estamos haciendo sobre una analítica, llámese un cruce de línea, una intrusión, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Con una cámara tradicional, si yo pongo un cruce de línea sobre esa cerca, cualquier hoja que se esté moviendo, cualquier, por ejemplo, un gato que se salta a la cerca, cosas así, me va a generar una alerta, una falsa alerta. Pero si yo lo que quiero es que en realidad me dé una alerta cuando hay un evento al que le tengo que prestar atención, protección perimetral va a ser lo importante. ¿Por qué? Porque si esa línea la cruza un gato, ¿cierto? No me importa. Si una persona se salta a la cerca, ahí sí me da una notificación porque ella filtra personas y vehículos de todo lo demás. Para clasificación de vehículos, básicamente lo vamos a poder hacer con cámaras ópticas o con cámaras térmicas. La idea es que no se pierda nada, inclusive en las peores condiciones de iluminación. Fíjense, nosotros en full color tenemos límites de iluminación hasta 0.005 lux de iluminación, ¿cierto? Una cámara térmica puede funcionar en 0 lux.
Entonces, en cámaras térmicas para protección perimetral. Fabio nos pregunta, ¿qué app se emplea para que los usuarios de dispositivos móviles puedan hacer seguimiento y monitoreo desde las cámaras desde cualquier lugar? Depende de qué solución tengas. Si vas a comprar nuestras cámaras tipo hogar, ¿cierto? Vas a usar una aplicación que se llama iMow Life. Si vas a utilizar por ejemplo, un NVR o un XVR solito, puedes utilizar una aplicación que se llama DMSS. Si ya vas a tener una solución instalada como edificio inteligente, vas a necesitar una aplicación que se llama DCS Móvil 2. Entonces, dependiendo de tu instalación, es la app que vas a usar. Esto fue una prueba que hicimos aquí en Colombia. Entonces, estamos haciendo detección de incendios. Esto es lo que llamamos alerta temprana. Allá los muchachos están prendiendo un pequeño incendio. Y fíjense que nos da la alerta. Bueno, entrando al tema de reconocimiento facial y control de acceso. Este era el que me preguntaban ahorita. Esta es la solución que vamos a utilizar para el tema de COVID, ¿cierto? La cámara superior es una cámara de detección de temperatura y el control de acceso nos enforza lo que diga la cámara. Ah, ¿no trae tapabocas? No puede entrar. ¿Su temperatura es muy alta? No puede entrar. Cosas así. En nuestros sistemas de control de acceso estamos comenzando a integrar lo que llamamos FACT. Fast, Accurate, Convenient and Trusted. Básicamente es todos los motos de nuestro control de acceso, que sea rápido, 0.3 segundos por persona, que sea preciso, 99.5% de precisión, conveniente, que podamos accesar sin contacto, que podamos tener múltiples interfaces de acceso, huella, PIN, rostro, tarjeta, y que sea fiable. O sea, nosotros cumplimos con GDPR. Para los que no conocen GDPR, es la regulación de protección de datos de la Unión Europea. Nosotros estamos avalados por compañías como TV Rheinland para todos estos propósitos de privacidad. Entonces, menos de 0.3 segundos por persona. Ahí podemos ver lo rápido que están pasando. Que sea preciso. Que no se deje engañar. Fíjense que esas personas estaban tratando de pasar con una foto impresa de un usuario permitido. Y el sistema no los dejó entrar. Las cámaras cuentan con detección de movimientos telúricos. No tenemos esa función en este momento. Bueno, entonces, la serie FACT admite cuatro métodos de configuración. Lo podemos hacer
a través del equipo propio, lo podemos hacer a través del navegador web, desde nuestra plataforma o desde la aplicación. Vamos a poder gestionar cosas diferentes en cada una de ellas, pero la idea es que sea un ecosistema completo para tanto para el personal administrativo como para los usuarios del sistema. Un detalle interesante que tenemos y que con el que estamos entrando ahora es que vamos a poder mezclar control de acceso y videoportería en nuestros sistemas FACT. ¿Qué era lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que pasa en muchos lugares? Que tienen un control de acceso y un videoportero uno al lado del otro en la entrada del edificio, del conjunto, de lo que queramos llamarlo. Ahorita, con un solo dispositivo, vamos a poder lograr las dos funciones. Fíjense, sobre todo en esta tabla comparativa, las capacidades de rostros. Entonces, para sistemas pequeños, 500 personas, por lo general, una empresa con más de 500 personas es una empresa gigantesca. Entonces, para proyectos pequeños, el 3213 nos va a funcionar divinamente. De ahí ya comenzamos a subir a 1,500, a 6,000 rostros, ¿cierto? Entonces, no importa el tamaño de nuestro proyecto, vamos a poder lograrlo sin ningún problema. También tengan en cuenta la medida de las pantallas, 4.3 pulgadas pantalla táctil. Esto es básicamente el tamaño de un teléfono celular, ¿ok? Lo que hace que su instalación sea muy conveniente sin importar en dónde lo vamos a poner. Entonces, para el tema de monitoreo de temperatura, nosotros tenemos una exactitud de más o menos 0.5 grados. Podemos detectar hasta 1.8 metros de distancia y podemos instalarlo de pared o sobre torniquetes existentes o marcadagua, sin importar. Como les digo, él puede hacer un filtro de si la persona tiene máscara, tapabocas, si no lo tiene, si la temperatura es elevada, todo este tipo de cosas antes de siquiera dar acceso, lo que se vuelve muy conveniente en temas de registro, de llevar bitácoras, de tener que exponer a nuestro personal de seguridad a que tome medidas de temperatura con un termómetro manual. La idea es que lo podamos instalar muy rápidamente. Simplemente necesitamos ponerlo donde lo queremos, darle corriente y listo. Tengan en cuenta que en una solución como esta o en un caso como este, lo estaríamos usando como un termómetro extra rápido. Ya cuando queremos comenzar a manejar control de acceso, podemos enrolar a los usuarios, llámese desde la lectora o desde nuestro sistema centralizado en el DCS, de nuestra plataforma de administración. El diagrama de instalación es supremamente sencillo porque básicamente lo mismo que vamos a instalar para una puerta común y corriente, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la lectora por nuestra controladora. Se conecta a la red, se administra desde nuestro servidor o desde un DCS Express, si necesitamos una solución más económica. La ventaja de hacerlo a través de nuestra plataforma de administración es que yo con una cámara USB puedo registrar visitantes. ¿Qué significa? Que ya las 50 personas de mi oficina ya todas tienen acceso, pero cuando llega alguien nuevo, no tengo que llevarlo hasta la controladora, registrarlo en esa controladora para que tenga acceso. Y peor aún si fueran 3, 4, 5, 10 controladoras a donde este visitante tiene acceso, ¿cierto? Yo simplemente le tomo la foto, lo registro en el DCS como visitante
y le doy acceso a las puertas pertinentes. En los escenarios de control de acceso, vamos a poder manejar un volumen mucho más alto de personas. Vamos a poder controlar todo nuestro sistema, incluyendo video. Yo puedo ligar una puerta a una cámara de video. Entonces, en la parte de ingreso de visitantes, ya lo habíamos hablado, la idea es que podamos centralizar toda nuestra gestión en un solo punto, ¿cierto? No un solo punto físico, sino un punto lógico. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo 3, 4, 5 entradas en mi fábrica, en mi edificio empresarial, etcétera, etcétera, pues que yo no tenga que llevar 5 libros diferentes para registro de visitantes. Y, ay, Dios mío, donde algo pase y me toque ir a revisar esos libros porque me toca hacerlo uno por uno, a ver esta persona cuando entró la última vez, ¿cierto? Hablo de un solo punto lógico, porque a través del DSS, cualquier administrador va a poder hacer una búsqueda rápida del dato que esté tratando de encontrar. Entonces, fíjense lo rápido que es que me detecte, se abre la puerta y me deje entrar o salir. Para llevar un poquito más allá el tema de control de acceso, nosotros también podemos manejar la parte de tiempo de asistencia. ¿A qué me refiero con tiempo de asistencia? Saber a qué horas llegó un funcionario, a qué hora se fue, y poder procesar eso en la nómina. Vuelve y juega, se nos simplifica muchísimo la gestión total de nuestro edificio inteligente. Para control de acceso facial tenemos varios modelos de detección de rostros que simplemente me detecta y me deja entrar sin ningún problema. Para el registro de eventos, yo voy a poder desde mi DSS mantener toda la bitácora de eventos. Voy a poder linkear cualquier evento con una cámara, con una alarma, con una PTZ, etcétera, etcétera. Registro de información. Nosotros vamos a poder manejar tanto el registro de nuevos usuarios, visitantes, trabajadores temporales, lo que sea, desde un punto simplificado. Y lo podemos hacer ya sea en la oficina de seguridad o en la recepción. La idea es que yo pueda tomar la foto, entregar una tarjeta, entregar un código QR, lo que yo quiera para realizar la validación de las personas en las puertas, en las terminales. Y eso lo logramos de dos maneras. Si mi cliente ya tiene una cita previa, yo puedo registrar toda su información en el DSS y lo único que me toca hacer el día de la visita es básicamente tomarle la foto. Si la persona se presenta sin anunciarse previamente, yo puedo generar todo este proceso ahí mismo en el punto. Un detalle con el que mucha gente no cae en cuenta es que a veces cuando yo me presento a una portería y me dan una tarjeta de acceso, esa tarjeta de acceso está activa siempre. Si me la llevo, se me olvidó ir presentarme y que me devolvieran mi tarjeta o lo que sea, ¿cierto? La tarjeta que yo me llevé, esa tarjeta es activa y esa tarjeta está viva.
si se me pierde, si cualquier cosa, eso presenta un riesgo de seguridad altísimo para cualquier tipo de edificio inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo sé que ustedes vienen a visitarme a mí, a la oficina de Dahua, y van a estar 2 horas, pues yo les puedo dar un acceso por 3 horas, ¿cierto? Un acceso facial, un acceso por huella, un acceso por tarjeta, pero que al final de esas 3 horas, sin importar qué, se desactiva el acceso, ¿cierto? Así mantenemos la seguridad interna de una manera más eficiente. Ya comenzamos a hablar un poquito acerca de las entradas vehiculares, llámese de un conjunto residencial, llámese de una fábrica, donde yo voy a tener una lista de placas autorizadas, ¿cierto? Entonces, vemos aquí en la parte superior que si mi vehículo está en lista blanca, pues voy a poder entrar directamente. Que si mi vehículo no está en la lista blanca o falla la lectura de la placa, yo voy a poder pasar mi tarjeta a través del videoportero y tengo acceso. Si soy una visita y no estoy registrado a través del control de acceso, pues simplemente voy a presionar el botón del videoportero, a comunicarme con el conserje y que él registre mis datos y me abra la puerta manualmente. Cuando comenzamos a pensar cuánto tiempo y cuánto dinero nos cuesta tener a una persona dedicada en una entrada de un parqueadero para abrir y cerrar una puerta, nos damos cuenta que el costo de una cámara de placas, de lectura de placas, es mínimo, ¿ok? Con todo el tiempo y el dinero que nos puede ahorrar. Cuando ya comenzamos a hablar de los ascensores, entonces vamos a tener controles dedicados para los ascensores, ¿cierto? Que nos vamos a poder integrar a los controles existentes del ascensor y lo vamos a poder hacer a través de un videoportero para llamar al piso 5, que me respondan y me digan, sí, listo, abro la puerta y ya me deja marcar. Ya me deja marcar ese piso. Para sistemas de alarmas, vamos a tener un sistema de alarmas bastante robusto, llámese cableado o inalámbrico. La ventaja aquí es que, vuelve y juega, todo se administra y todo se verifica desde una sola plataforma. Entonces, mi personal del centro de control va a poder manejar todos estos sistemas simultáneamente sin necesidad de tener que estar cambiando de software, sin tener que estar aprendiendo múltiples softwares de múltiples marcas. Tenemos también una integración de múltiples sensores, donde cualquier sensor que yo quiera, llámese un sensor de movimiento, un sensor de movimiento tipo cortina, un sensor de humo, cosas así, lo vamos a poder integrar para lograr nuestra solución deseada. Fabio nos pregunta, en caso de emitir una alarma ante un evento de intrusión, ¿se conecta con las autoridades para atender el evento? No, el panel de alarma no se comunica directamente con las autoridades. Esto se correría a través del centro de control, ¿cierto? El centro de control, por lo general, el protocolo es llamar al dueño del apartamento, al dueño de la oficina que estamos monitoreando, ¿cierto? Para asegurarnos si es una alarma real o una falsa alarma. Cuando ya se verifica este paso, ahí sí proceden, si es una alerta real, a llamar a la policía. Entonces, tenemos varios tipos de paneles dependiendo de nuestras necesidades. Para una oficina pequeña o mediana, para un edificio pequeño, vamos a poder tener hasta 72 zonas cableadas. Ya para lo que son fábricas, para lo que son edificios o complejos
de edificios empresariales, vamos a poder tener la serie 9 que me deja manejar hasta 256 zonas cableadas, ¿cierto? Si necesitamos una unidad móvil para alarmas, llámese un concierto, llámese un sitio de construcción donde sé que no voy a tener la necesidad de un panel tan robusto, pero que igual necesito alarmas, ¿cierto? Llámese para monitorear el trailer de proyectos, para monitorear las entradas, los puntos neurálgicos, pues voy a tener mi unidad de campo que me permite no solo alarmas, sino también me permite integrar CCTV todo en un solo paquete. Para los centros de control, vamos a poder tener búsquedas rápidas de cualquier evento. La idea al tener un solo software es que la capacitación de los operadores se simplifica, ¿cierto? Entre más analíticas, entre más funciones yo incluya en mi solución de edificio inteligente, más temprana va a ser las alertas que puedo obtener, ¿cierto? Mucha gente se preocupa por poner cámaras. El problema es que la cámara no hace nada si no hay alguien detrás de ella, ¿cierto? A fecha de hoy todavía no hay una cámara que tenga bracitos para ir a agarrar al ladrón, ¿cierto? Yo necesito una cámara de reconocimiento facial que me identifique a alguien no autorizado. Necesito una cámara de reconocimiento de placas que me diga, venga, este carro no está autorizado a entrar. Necesito todas estas funciones, pero también necesito al personal detrás de ella que tome acción. Entre más rápido ellos sepan que hay un problema, más eficiente van a ser en su labor. Para los centros de control, como les digo, nosotros podemos irnos desde un monitor de computador común y corriente hasta video walls, toda la parte de control, lo que tienen que ver matrices, decoders, todo esto es bastante interesante. Puedo manejar múltiples videos, múltiples streams de videos y múltiples representaciones de video simultáneamente. Fíjense que en la parte de atrás tengo 4 cámaras y en la parte central tengo la imagen de un computador que está transmitiendo video hacia el video wall. Podemos tener video walls de pantalla gigante, o sea, esto es un video wall de 2 pisos de altura, todo en LED. Entonces, como se fijan, tenemos múltiples soluciones tanto para visualización de CCTV como pantallas para señalización digital. Vamos a tener toda la parte de control para que nuestros operadores puedan manejar las PTZs. El mismo control me permite manejar hasta 4 pantallas independientes. Él puede hacer hasta 16 splits por pantalla. La topología de la solución, básicamente este es un resumen general de todo lo que hemos venido hablando, que en los perímetros y en las partes exteriores vamos a utilizar cámaras de protección perimetral, cámaras panorámicas, en las entradas y en las salidas vamos a usar control de acceso y videoportería, en las salas de reuniones, control de acceso y si es necesario detección de incendios, en las oficinas, ya nuestras cámaras normales, etcétera, etcétera. Todo a través de la red a nuestro software de control.
El DCS lo voy a hablar muy rápidamente porque es un poquito más allá del scope de esta presentación, pero me interesa que tengan una idea clara de qué hacemos y hasta dónde podemos llegar. Básicamente, nuestro DCS va a ser una herramienta, ya sea sobre Windows o sobre Linux, para el control unificado de todas nuestras soluciones. Control de acceso, videoportería, CCTV, alarmas, analíticas avanzadas, etcétera, etcétera. Donde voy a poder ver mapas, voy a poder ver eventos, voy a poder enrolar usuarios. En nuestras soluciones especiales, ya cuando nuestro edificio inteligente queremos que en realidad se vuelva muy inteligente, vamos a poder tener un sistema de estacionamiento guiado. Como les comentaba ahorita más temprano, cuando queremos que nuestros clientes puedan parquear de una manera rápida y eficiente, podemos decirle, vea, si usted sigue derecho hay 20 puestos, si cruza a la derecha hay 30 puestos y si cruza a la izquierda hay 40 puestos, ¿cierto? Entonces los podemos llevar a un parqueadero más eficiente. En caso de que se pierda mi carro o no me acuerda que parqueé en la columna C5, yo puedo tener este accesorio que es un tótem para localizar los vehículos. En nuestro control de acceso también vamos a poder integrar las pantallas exteriores para que los clientes de entrada sepan que en el piso 1 no hay parqueaderos, que en el piso 2 no hay parqueaderos. Listo, ya no se ponen a dar vueltas por todo lado, sino inmediatamente suben al piso 3. Para el tema de iPhone, ya para dentro de mi edificio inteligente, puede que yo quiera una solución un poco más personal. Voy a poder colocar cámaras iMode directamente a mi teléfono a través de la aplicación de iMode Live. Voy a poder manejar cámaras de diferentes tipos, interiores y exteriores, incluyendo timbres. Si ustedes conocen marcas como Ring, como Nest, cosas así, bueno, esta es la competencia directa de esas marcas. Y ya cuando comenzamos a entrar a la parte de selecciones de producto, las soluciones son casi que infinitas. Vamos a poder manejar diferentes tipos de terminales de reconocimiento facial, de barreras, de videoporteros, de cámaras de lectura de placas, cámaras panorámicas, puntos de control de acceso, cámaras interiores y exteriores, por ejemplo, esta con Starlight, cámaras, las cámaras USB para el registro de los visitantes, el enrolador de tarjetas para los visitantes, cámaras con analíticas avanzadas, cámaras WeSense, también con los puntos de acceso para los ascensores, los grabadores y el DCS que queramos usar. Por eso les digo, es muy fácil entender qué es edificio inteligente. Quiero invitar a los clientes, a ustedes, a los clientes finales, a que nos busquen. Nosotros los podemos ayudar con el tema de diseño, con el tema de cotizaciones, todo este tipo de cosas. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes logren el proyecto que ustedes quieren, ¿cierto? Ya para terminar, ¿cuál es la idea de toda esta charla? Que podemos adaptar fácilmente los requisitos del usuario final, que es factible reutilizar infraestructura existente, que las analíticas de video que están usando ahorita en sus edificios es tecnología por lo general vieja, ¿cierto? Queremos llevarlos a tecnología de punta. Y tengan en cuenta que tecnología de punta no quiere decir pagar cientos de millones de pesos. Tenemos un precio muy asequible.
podemos integrar subsistemas en una sola plataforma. Un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, vean, si el cliente final quiere tener una cámara Axis, un control de acceso CDVI, si quiere tener una lectura de placas de otros y unas alarmas de otros y un todo de otros, ¿cierto? Claro, le va a funcionar muy bien, pero o el día que quiera integrar ese control de acceso con las cámaras o que quiere integrar las alarmas con el videoportero, ¿cierto? Ese es el punto que nosotros queremos hacer, que podemos administrar todo el sistema de una manera integrada. Estamos en capacidad de ayudar a escoger los equipos para que ustedes puedan lograr el proyecto que quieren. Ya antes de cerrar la sesión, tenemos alguna duda, alguna pregunta que haya quedado. Veo que Cindy nos pregunta, ¿qué podemos decirle a las personas sobre la privacidad de sus datos biométricos? ¿Cómo está el tema legal en el país actualmente y cómo lo manejan ustedes? Cindy, te comento. Nosotros cumplimos con GDPR, que es todo el tema de protección de privacidad para la Unión Europea. Todos nuestros datos son encriptados. Incluso si tú exportas un registro de usuarios, por ejemplo, las huellas, ¿cierto? Las huellas vienen cifradas. O sea, yo no te entrego a ti la foto de la huella, sino te entrego un cifrado de esa huella. Todo el tema de reconocimiento facial también se encripta dentro del grabador y dentro de la cámara. En el tema legal, te referiría con uno de mis compañeros de ventas que tienen un poquito el más claro el tema de legal, ¿cierto? Yo soy del área técnica, así que no lo tengo tan al 100%, pero sí estamos comprometidos a la seguridad tanto del sitio como del usuario. ¿Compatibilidad Google Home o Alexa? Sí, nos preguntan si tenemos alguna compatibilidad con Google Home o Alexa. Sí la tenemos, compatible con ambos. Todo lo de iMo se comunica con Alexa o con Google Home. Bueno, para agregar allí algo a lo que preguntaba Cindy sobre el tema legal, Dahua es una compañía que siempre estudia muy bien también a sus clientes, precisamente por el alcance que tienen los productos. Algunas cámaras tienen unos alcances impactantes de distancia. Entonces, gracias a esto, pues la compañía también se toma el tiempo y la digamos que el proceso de estudiar a sus clientes y cuál va a ser la aplicación de estas cámaras. Y sobre los asuntos legales, siempre está en línea con las autorizaciones que los gobiernos locales donde está presente la compañía, pues, tenga, ¿sí? Siempre están alineados con las necesidades que hay de gobierno. Les agradezco a todos por la participación. En los próximos días les vamos a hacer llegar el certificado a sus casas de asistencia. Espero que pues no se desconecten de nosotros. El próximo mes vamos a tener una charla muy interesante. Como les comentaba nuestro gerente general, también cambiamos de oficinas. Estamos ubicados sobre la séptima, al otro costado de la séptima. Estábamos en la novena. Ahora estamos sobre la 109 con séptima. Y pues acá bienvenidos, las necesidades que tengan, las preguntas, los escenarios que ustedes crean que podemos apoyarles con mucho gusto. Y si tienen alguna otra pregunta, me cuentan, y si no, pues les agradezco a todos por su participación en este taller.